De nuevo estamos con todos ustedes una semana más. Aunque la temporada general de caza ha llegado a su fin, desde aquí, desde Silvestria, seguiremos ofreciéndoles inolvidables jornadas de caza. En este caso vamos a hablar de cetrería, modalidad de caza antiquísima y que cuenta en nuestra comunidad con algunos de los mejores cetreros de España. Les queremos enseñar también un reportaje de pesca de la pasada temporada donde estuvimos en la montaña Palentina, un magnífico paisaje, el río Carrión espectacular y sé que les va a gustar mucho el reportaje que les hemos preparado esta semana de pesca también. Y vamos a irnos con una patrulla de Seprona de la Comandancia de Zamora para ver cómo es una jornada de estos incansables defensores de la naturaleza. Y como les decía, en el reportaje de caza de hoy vamos a hablar de cetrería, más concretamente de altanería o lo que es lo mismo, la caza con halcones. Una modalidad, una forma de caza practicada desde tiempos inmemoriales por reyes y nobles. En este caso, en la actualidad, hay muchos clubes que se dedican a este tipo de caza también, pero son quizá algo incomprendidos y no les dan muchas facilidades. Pero estoy seguro que con imágenes como las que les vamos a mostrar a continuación, todos podrán admirar la belleza de esta modalidad de caza. Concretamente, nos vamos a ir a Salamanca, donde se celebra la novena edición del Trofeo de Reyes, Trorreal. La finalidad de este trofeo no es cazar, no es que el halcón cace la presa, sino simplemente valorar los pájaros que vuelan más alto. Casi nada. Vamos a verlo. El último de los torneos o campeonatos de cetrería que se celebra cada año en España es el Trofeo de Reyes de Altanería, el Trorreal. Y esta edición, correspondiente al año 2009, se celebró durante los días 5, 6 y 7 de febrero del presente año 2010, por motivos climatológicos. La localidad salmantina de Zorita de la Frontera fue la encargada de acoger la octava edición de este campeonato con 32 de los mejores pájaros del país, de los que 13 consiguieron clasificarse para la gran final. Estamos muy contentos de hacerlo en Zorita de la Frontera, aunque no es un sitio que se haga habitualmente. Se ha hecho en Morales de Toro, se ha hecho en La Cisterna, se ha hecho en Tudela. La idea es hacer un recorrido por cualquier provincia de la Comunidad de Castilla y León. Les recuerdo que están ustedes presenciando la octava edición del Torneo Reyes de la Altanería, que un año más se celebra aquí en tierras castellanas leonesas. Zorita de la Frontera, que nos acoge con la hospitalidad que le caracteriza. El frío, como cabía esperar, fue protagonista, pero viento y niebla respetaron la contienda durante la jornada de la final, a la cual asistió numeroso público, tanto nacional como extranjero. Tras el sorteo de orden de vuelo, los participantes procedieron a volar sus pájaros en busca de la filosofía de la prueba, conseguir los mejores picados y, sobre todo, las mayores alturas. Bueno, la prueba que hemos inventado, por decirlo de una manera, hace ya 8 años, que esta es la octava edición, ha sido simplemente para potenciar la altura en la altanería. Estábamos volando pájaros hace 10 o 12 años, aunque algunos sí que volaban altos, pero estábamos volando pájaros del orden de los 100, 150 metros, aunque sí que había excepciones. Queríamos unos vuelos estéticos, lo más altos posible, lo más lindos posible, de cara al público, para que los picados fueran lo más largos posibles, evidentemente por la altura. Tras la suelta, el halcón, ya sea peregrino, sacre, gerifalte o híbrido, debe coger la mayor altura posible, para lo cual tiene un tiempo máximo de 10 minutos. Una vez en su altura máxima y con el pájaro lo más centrado posible en el cazadero, se procede a la suelta de una paloma a brazo, sobre la cual éste se abalanza realizando un espectacular picado intentando dar la caza, lo cual no es fácil. Y hay muchos pájaros en España que se acercan a los 300 metros, algunas veces los cubren, los sobrepasan y siguen bajando y siguen teniendo efectividad de vez en cuando, aunque no es nuestra gran virtud, como todo el mundo sabe, el capturar, casi todo se nos va. Evidentemente eso se nota en una prueba de estas, cuando sueltas 40 o 50 palomas y solo se matan una o dos, o en algunos casos ninguna. El público pudo disfrutar de los majestuosos vuelos de este ancestral arte de caza que es la cetrería, concretamente la altanería o alto vuelo.
Nos gusta mucho que la gente venga, porque como veis podéis comprobar que viene gente, han venido hasta ingleses a vernos. Tenemos aquí ahora mismo los mejores pájaros de España, sin ninguna duda. Tenemos pájaros de Albacete, pájaros de Barcelona, de Cádiz, de Galicia, de aquí mismo, de Castilla. Entonces, nosotros la idea sigue siendo la misma, potenciar al máximo la altura y con la mayor estética posible. Esta prueba cada día alcanza mayor relevancia, no solamente a nivel nacional, sino también fuera de nuestras fronteras. Todo ello gracias a sus organizadores, con Santos a la cabeza, la Federación de Caza y el Club Cetreros del Bajón. El halcón está considerado como el vertebrado más veloz del planeta, habiéndose estimado su velocidad punta en picado en más de 350 kilómetros por hora. Los experimentados jueces Miguel Ángel Martín y Manuel Faundez se emplearon a fondo durante la jornada, valorando y puntuando cada vuelo, ayudados por avances tecnológicos como los sofisticados altímetros que se colocaron a cada ave participante con el fin de conocer con exactitud las alturas conseguidas. Pudieron contemplarse lances espectaculares, donde las huidizas palomas trataban de zafarse de sus perseguidores quebrando y utilizando cualquier estrategia para ello. Como esta, por ejemplo. Absolutamente increíble. Tras el vuelo de todos los finalistas, se proclamó campeón nuestro paisano burgalés, afincado en Puebla de Sanabria, Carlos Galindo, con una hembra de peregrino, obteniendo también el premio más valorado por todos los cetreros, el de Rey de la Altanería, o sea, la mayor altura conseguida con 288 metros. Es una pájara que realmente creo que será el pájaro mejor que pueda tener nunca y bueno, pues realmente me ha dado todo lo que yo esperaba de la cetrería. Es ganar una prueba, la que para mí es, sin lugar a dudas, la prueba, una de las pruebas más importantes de la altanería, que es el Toro Real. La Federación de Caza de Castilla y León te ofrece esta sección. El Coto Toledano del Cercón de Rielves acoge desde el día 11 la 72 edición del Campeonato de España de Galgos en Campo, Copa Su Majestad el Rey, tras la decisión tomada por la Federación de suspender la prueba en el Corredero Andaluz de Castillo de la Monclova por su impracticabilidad debido a las intensas lluvias. Los 32 mejores galgos de España, 6 de ellos de nuestra comunidad, se medirán día a día hasta llegar al miércoles 24. Que se celebrarán las semifinales, y el sábado 27, que tendrá lugar la gran final en la que, ojalá, tengamos algún representante regional. Cazador, fedérate, porque tú solo no puedes. Creemos que les va a gustar mucho el reportaje de pesca que les tenemos preparado a continuación, más que nada como inicio de la temporada que está ya en puertas y que dentro de poco va a curarnos de todos los males que tenemos por no poder ir a pescar. En este caso, en la montaña palentina, a los pies de la laguna del Curavacas, hemos acompañado a tres pescadores que podremos decir que incluso ha sido una pequeña aventura, ya que hemos dormido allí y hemos pescado 2 días con unos resultados fantásticos, aunque solamente el paisaje merece mucho la pena contemplarlo. Lo vemos. Si hubiera que decidir sobre un escenario ideal de pesca de salmónidos, de truchas en concreto, quizás todos pensáramos en la British Columbia o en la Patagonia chilena.
pero ¿por qué es posible que lo más próximo, lo más nuestro, no lo valoremos? Pues lo que contemplamos en absoluto desmerece. Juzguen ustedes mismos. Es un paraíso de montaña a tiro de piedra. Es Fuentes Carrionas y Fuente El Cobre. Es la Montaña Palentina. Acompañamos en su aventura de pesca a tres excelentes amigos pescadores que, como cada año, desde hace ya muchos, vienen a este rincón especial del Alto Carrión para convivir entre ellos y con la montaña y el río. Bueno, yo tiro para arriba, tú tiras por aquí, yo me quedo aquí. Aquí. Eso, hasta que son las 11 menos cuarto, hasta que dejen de aquí. Optimistas se dispersan por el río Carrión a lo largo de los 4,5 kilómetros del Coto de Pineda, entre el primer tramo vedado de Fuentes Carrionas, el Arauz y el Coto de Triollo. Son Demetrio, Cipri y su sobrino Toño. Cada uno de un sitio y con una profesión diferente, pero como a tantos, les une su amor por la naturaleza y su pasión por la pesca. Estos rincones despiertan un especial sentimiento en estos amigos, en especial para Cipriano, cariñosamente Cipri, que con 71 años a sus espaldas, no deja de embelesarse con este entorno. Creo que es uno de los rincones más bonitos y sobre todo, aparte de bonitos, que conservan la pureza de las aguas, porque no hay ninguna población que la contamine. Y luego, pues, ese curavacas y el... hay un par de glaciares y el agua no puede ser más pura. Pero yo creo que merece la pena, nada más por estar en el entorno de esta pureza de paisaje. Comienzan las lanzadas con el señuelo escogido. En este caso se trata de una imitación de pérlido, un plecóptero o mosca de la piedra. Un bocado suculento para las pintonas que pueblan estas aguas. No superan los 3 centímetros de longitud, ya como insectos voladores, en una fase posterior a su etapa acuática. A Toño, el más joven de los tres, le viene la afición desde hace ya 32 años, cuando su padre les compró a él y a su hermano la primera caña, con la que se iban turnando persiguiendo a cabezotas y bermejuelas con miga de pan. Pero fue su tío Cipri el que les mostrara todos los trucos para empezar con la cucharilla tras las truchas. Cuando cumplió los 25, comenzó con las plumas, los anzuelos y los bajos de línea, siempre muy bien servido del material que le proporcionaba su tío. Demetrio es también un amante de estas montañas y un gran aficionado a la pesca. Visita este valle de Pineda desde hace una década. Experiencia que sabe aprovechar obteniendo la primera de sus capturas. Volvamos con Cipri, el más experimentado, quien se inició en este mundillo hace ya 41 años. Su primer contacto con esta afición fue por amor, ya que su novia, Ana María, hoy su mujer, le regaló su primera caña, con la cual le resultaba muy difícil pescar debido a sus 4,5 metros de largo, hasta que le pilló el truco, logrando entonces que ésta se curvara con el peso de 3 truchas a la vez.
Todos y cada uno de ellos van evolucionando por el curso del río, disfrutando de todo cuanto palpita a su alrededor, en espera de que las pintonas entren al señuelo. Entretanto, la claridad se va apagando poco a poco, momento que aprovechan las truchas para cenar. Y no solo ellas. Nuestros amigos, tras la intensa jornada, preparan la suya en un refugio de pastores, donde pasarán la noche soñando con la pesca de mañana. El menú es contundente. Pan de hogaza, morcilla de Burgos y huevos con fritada. El desvanecimiento de la luna da paso a una nueva mañana, donde los más madrugadores dan de desayunar a sus pequeños retoños. Con energías renovadas y listos para volver al río, se deleitan con la naturaleza que los saluda. Un paisaje sonoro y melódico compuesto por trinos y murmullos del río, aderezando la paleta cromática formada por gamones, brezos y brecinas. El primero en llegar es Cipri, ante la mirada atónita de un curioso polluelo de la bandera blanca. Las lanzadas no cesan. Al fin y al cabo, la recompensa de obtener alguna que otra trucha siempre es gratificante, aunque a veces el tamaño sea pequeño. Pero esto queda sin duda en un segundo plano al sentir la vibración de la caña entre las manos. El deshielo de las nieves casi perpetuas que coronan estas cumbres de la montaña palentina otorga una pureza tal a estas oxigenadas aguas que convierte a este tramo alto del Carrión en un lugar ideal para la reproducción de estos pequeños salmónidos. Como en tantos ríos de montaña, las truchas son terciadas, pero no es difícil sorprender en algún pozo ejemplares de gran tamaño. Los cambios de señuelo se hacen imprescindibles. Hay que intentarlo con todos los medios que tienen a su alcance. Cuentan con una gran variedad de moscas, muchas fabricadas por ellos mismos. Cipri aún hoy recuerda con emoción al río que le vio nacer como pescador, el Idegua, donde compartía sus aguas con solo otros dos pescadores ya desaparecidos, el Ruso y el Puchero. Allí fue también donde le sorprendió observar cómo su amigo Ángel Postigo pescaba al salto, y tanto le gustó que cambió de estilo y se pasó a la seca, empezando a formar parte del por entonces selecto club de alocados que lanzaban latigazos al agua. Son ya 12 años viniendo a Fuentes Carrionas en compañía de Demetrio, que también sabe moverse como pez en el agua por este río. Para Toño, en cambio, es su segunda vez aquí, aunque viendo las capturas obtenidas, no es de extrañar que quiera repetir, ya que para él pasar una jornada con sus maestros en semejante entorno es algo inolvidable, sobre todo por la paz que se respira. Mientras se va agotando su tiempo de pesca, no dejan de pensar que seguirán repitiendo durante muchos años más esta enriquecedora experiencia a los pies del Curavacas. La Federación de Caza de Castilla y León te ofrece esta sección. Los próximos días 28 de febrero y 1 de marzo se celebrará en las instalaciones de Castillejo de Robledo, en la provincia de Soria, el 18º Seminario de Adiestramiento Básico de Perros de Caza, organizado por la Escuela Española de Caza. Cazador, fedérate, porque tú solo no puedes.
En España tenemos la fortuna de contar con un cuerpo de élite, un cuerpo de seguridad, en este caso a favor de la naturaleza, el SEPRONA, Servicio de Protección a la Naturaleza, pionero en Europa y ejemplo para todos los demás países que ahora ya se dedican también a lo que ellos hacen diariamente. No solamente controlan cazadores y pescadores, como habitualmente estamos acostumbrados a verles, sino que su trabajo va mucho más allá, engloba todo aquello que sea favorecer al medio ambiente, a la naturaleza y, por supuesto, al hombre. Vamos a verlos, hemos venido a Zamora y vamos a pasar una jornada con este equipo de la Comandancia Zamorana. Silvestre ya le da la enhorabuena y deseamos que se mantenga muchos años en esta línea. Acompañamos a un equipo y a una de las patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza de la provincia de Zamora. Este ejemplar y galardonado cuerpo, tan imitado en diferentes países europeos, se ocupa de todo el entorno natural. No obstante, su ubicación preferentemente se encuentra en puntos estratégicos. Nuestra ubicación es siempre en torno a los espacios naturales protegidos y en torno a los espacios incluidos en CEPAS y en la Red Natura. Las misiones más importantes, la principal para cumplir por parte de SEPRONA, es el vigilar que se cumpla toda la normativa, toda vasta normativa medioambiental que existe en el país, incluso en Europa, tendente a proteger el medio ambiente, la flora, la fauna, espacios naturales, montes, en fin, todo aquello que tiene relación con la naturaleza. En este caso, el equipo recoge muestras del Duero para un posterior análisis, velando así por la calidad de nuestras aguas. Con relación a la pesca y a la actividad cinegética, lo que tratamos más bien es de evitar que se utilicen artes prohibidas y, por supuesto, perseguir el furtivismo. Algo en beneficio de todos, aunque no solo son estas las agresiones que sufre el medio. Las actuaciones delictivas que más observamos son aquellas relacionadas con incendios forestales, caza furtiva y envenenamiento de fauna. Aparte, para cualquier otro tipo de infracción o de hecho delictivo que se observe por cualquier particular, siempre tienen la oportunidad de realizar una llamada a la Guardia Civil, a la central nuestra operativa de la Guardia Civil de cada comandancia, a través del número reducido 062, y esa central es la que con posterioridad lo que hace es ubicar a la patrulla de SEPRONA más cercana y dirigirla hacia la zona en la que se encuentra el problema. Venga, vale, ya está controlado, venga, hasta luego, gracias. Hola, vamos a ver, aquí de la oficina técnica. Toma nota de las siguientes coordenadas. Y te diriges hacia allá, que al parecer han llamado diciendo que hay un pequeño vertido, un supuesto vertido. Como en otros muchos casos, hoy ha tocado una actividad industrial en concreto. La actividad extractiva de grava es uno de los principales sistemas de economía, de empresa, de la parte este de Zamora. Y por nuestra parte lo que tratamos es de hacer inspecciones documentales, es decir, que las extracciones que se realizan estén perfectamente autorizadas por todos los organismos competentes en la materia. Aparte del tema documental, otro de los temas al que nosotros dirigimos el servicio relacionado con estas actividades es precisamente el tema de restauración. Pues restaurar significa que el terreno vuelva, una vez extraída la grava, a su situación originaria. Es decir, que los huecos que quedan después de la extracción sean cubiertos, sean forrados en su parte superior por terreno vegetal, por tierra vegetal, y en él después, bien, o sirve para siembra normal, o sirve simplemente para que salga vegetación típica del entorno. Que la mala gestión de una gravera puede conllevar la formación de un vertedero o de un residuo, que nada vale para el impacto que causa, por supuesto, e incluso para la fauna que puede venir como consecuencia de haberse convertido en humedales. Ejemplos tan loables como estos son su pan de cada día, pero nuestra participación es absolutamente indispensable. Colaboremos.
Y esto ha sido todo en el programa de hoy. Les hemos mostrado un interesante reportaje de cetrería y tenemos que adelantarles que hay un proyecto internacional para declarar la cetrería Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nosotros nos sumamos también a ese manifiesto porque creemos que es una de las modalidades de caza más antiguas y que debe tener su reconocimiento. Hemos estado en el río Carrión viviendo una fantástica aventura de pesca con unos paisajes increíbles, con unas truchas que ya en pocos sitios quedan y creo que han merecido mucho la pena. Y también agradecer al Seprona todos los desvelos que están mostrando en defender la naturaleza. Aunque algunas veces parece que nos sentimos un poco molestos, tenemos que valorar muy mucho con la labor que están haciendo. Nada más, hasta la semana que viene.